Hola amigos, como todos los fines de semana, les presentamos un atento saludo en su programa Variedades de Montería Radio 38 grados. Como siempre, estamos aquí Robin Ramos en el departamento técnico y este servidor y amigo Antonio Sánchez Charri para comentar actividades de nuestra capital y de nuestro departamento. Hoy nos referiremos inicialmente a la situación que se vive en diferentes regiones, tanto de El Sinú como del San Jorge, con motivo del desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, que viene causando grandes, enormes daños en las riberas de estos dos importantes afluentes que corren por nuestro departamento. El problema del desbordamiento del río no es un problema que pueda solucionarlo el gobierno nacional, y mucho menos los gobiernos departamental y municipal, porque los desbordamientos son productos de los movimientos de la naturaleza. Por ejemplo, en el río Sinú contamos nosotros con la ventaja de tener la represa allá en el Alto Sinú, donde está la hidroeléctrica Durrá. La represa contiene el ímpetu de las aguas, pero esta defensa es relativa. Todo depende del número de aguaceros, valga el término, que caigan en las cabeceras, en el nudo de Paramillo. La represa Urrá tiene un nivel de contención limitado. Ya les decíamos en otra oportunidad que cuando las lluvias arrecian, cuando el nivel del embalse se crece, pues el agua pasa por sobre la represa. Es decir que el agua es incontenible. Es como, por ejemplo, cuando usted llena un vaso con agua y se pasa usted de la capacidad del vaso, pues se derrama el agua. Lo mismo pasa en la represa Urrá. Entonces, ¿qué viene seguidamente? El primer municipio afectado es el municipio de Tierra Alta. Pero no solamente por la represa Urrá, sino que allá arriba, en el municipio de Tierra Alta, hay numerosos afluentes del río Sinú. Está el río Verde, está el río Manso, una cantidad de ríos, de riachuelos, arroyos, está Huí, todos esos sitios por donde corren estas corrientes de agua y producen el aumento de las inundaciones. ¿Pero por qué? Hombre, sencillamente porque al crecer el río Sinú se represan las aguas de los ríos que son afluentes del Sinú, y al represarse pues se derraman por sus riberas y causan los estragos que ahora mismo estamos todos lamentando y de los cuales hace frente el gobierno departamental y también el gobierno nacional. Pero todo esto es producto de la naturaleza, no es por desidia del Estado, ni por desidia del departamento, ni de los municipios afectados. De Tierra Alta hacia abajo, la zona más protegida es el municipio de Montería y algo del municipio de CNT, pero con el agravante en CNT de que hay un caño que va a desembocar
en la ciénaga grande del Bajo Sirú, que es el caño de Bugre. El caño de Bugre recibe las aguas del río Sirú. Al aumentar el caudal de agua, el río, lógicamente el caño de Bugre crece y también se desborda en algunos corregimientos del municipio de Cereté. Cuando ya las aguas siguen bajando, se afecta el municipio de San Pelayo, el municipio de Cotorra se afecta por las aguas de la Sierra Grande y por las aguas del caño de Bugre. Pero lo más grave es que, como les decía, al aumentar el caudal de agua del río Sirú, el caño de Agua Prieta, que es el caño por donde corren las aguas de la Sierra Grande del Bajo Sirú hacia el río, al aumentar el nivel el río, entonces se revierte el proceso natural de las aguas del caño de Bugre. En lugar de salir las aguas de la ciénaga hacia el río, son las aguas del río las que se van hacia la ciénaga, aumentando el nivel de las aguas de la ciénaga grande, y ahí es donde vienen los grandes desastres que estamos casi a punto de ver y que se presentan en los municipios de Movil, de Purísima, ya les decía, el municipio de Cotorra, municipio de Lorica. Entonces estos municipios reciben las aguas que inundan todo el sector rural. Las fincas hay que desocuparlas, las cosechas se pierden, ¿no? Y no solamente el problema que se presenta en estos momentos con la creciente, problema que aumenta y que se prolonga luego después de que el río baja y sigue ya en su estado normal. ¿Por qué sigue el proceso de perjuicio para la gente de la zona del Bajo Sirú? Por las aguas que se quedan, las aguas que se salen de la Sierra Grande y que llenan un gran parte del territorio de los municipios anteriormente mencionados. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Las autoridades lo que hacen es tratar de contener los desbordamientos. Por ejemplo, es obligación de todas las comunidades de darle a conocer a las autoridades en qué lugares hay peligro de desbordamiento. Hay peligro de que se abran bocas. Y ya con este informe, las autoridades proceden a través de la CBS, a través de la gobernación, a través de las autoridades nacionales, a poner defensas en los lugares peligrosos, en los lugares amenazados, en donde se van a producir los desbordamientos. Pero en esto es muy importante, supremamente importante, la colaboración de toda la ciudadanía para prevenir desbordamientos de nuestro río Sirú. En el caso del río San Jorge, conocíamos en el día de ayer una información procedente del municipio de Monteríbano, no, de la quebrada, hay una quebrada en ese sector que todos los años, con el aumento de las lluvias, se rebosa y causa inundaciones. Nos referimos más directamente al municipio de Uré. Ahí la quebrada es la quebrada de Uré, en donde hace unas semanas se produjo una avalancha. Ahora nos cuentan de que hay una cantidad, hay un flujo increíble, extraordinario de agua en la quebrada, y ha sido insuficiente
el almacenamiento de este agua en la quebrada, se ha desbordado la quebrada, ¿no? Y ha inundado grandes cantidades de terrenos agrícolas y ganaderos. Sigue el desastre de San Jorge, buscando para el municipio de Ayapel, que es uno de los más sufridos. ¿Por qué? Porque no solamente al municipio de Ayapel le entra el agua del río San Jorge, sino también que hay un lugar que, si mal no recuerdo, se llama la Boca del Cura, en donde confluyen los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, y por allí se viene un brazo del río Cauca, que también aumenta el caudal de la Sierra de Ayapel y lógicamente conlleva a inundar extensas regiones ganaderas y agrícolas en toda esa zona, que comprende no solo el municipio de Ayapel, sino que también toca por acá, por la parte de atrás del municipio de Buenavista. Las gentes, ¿no?, los habitantes de las zonas afectadas deben estar en contacto permanente con las autoridades, no solo para que las autoridades traten de prevenir, como les decía, que se abran bocas en cualquier lugar, sino también para auxiliar a todas aquellas familias que ya están siendo afectadas por el desbordamiento de estos ríos Sinú y San Jorge. Según los informes del IDEAN, las lluvias van a continuar y van a continuar intensamente en toda la zona del Sinú de San Jorge, por lo cual debemos todos de estar alertas, sumamente alertas, para prevenir desbordamientos en los lugares donde se puedan contener las aguas mediante diques que son atendidos por las autoridades tanto nacionales como departamentales. Vayamos a otro tema, y es un tema preocupante y que tiene que ver con el municipio de Mollitos. Hemos oído hablar a las autoridades de un incremento turístico en la costa de Córdoba sobre el Mar Caribe. Uno de esos lugares turísticos es el municipio de Mollitos, que cuenta con unas playas magníficas. Frente a Mollitos nos encontramos con Isla Fuerte, un lugar paradisíaco, y en estos momentos Mollitos prácticamente se encuentra paralizado en forma total. La razón: hace unos 3 meses, parece que por una disposición judicial, fue suspendido el alcalde del municipio. Tenemos entendido que un funcionario de la misma alcaldía, y esto no lo está confirmado, fue encargado del despacho del alcalde. Como es lógico suponer, esta anomalía trae consecuencias de atraso a las obras que adelanta la administración municipal. No es lo mismo una persona encargada de la alcaldía a ser el alcalde titular de un municipio. ¿Qué sucede con esto? Como primera medida, todas las obras que se venían realizando, todas las obras que estaban proyectadas para el municipio de Mollito, están paralizadas. Y están paralizadas por la falta de un alcalde titular. Pero hay algo todavía mucho más grave, y es que la parálisis en el municipio de Mollito llega a tal punto de que ya van para casi 6 meses que no le pagan el sueldo a los empleados, a ningún empleado de la administración municipal. Cuando suspendieron al alcalde, les adeudaba a los empleados del municipio
3 meses de sueldo. Y según parece, ya va para 3 meses, ¿no?, la anormalidad que se presenta en el municipio de Bollitos con un funcionario encargado de la alcaldía. La gente de Bollitos protesta, la gente de Bollitos se han quejado, pero hasta el momento no se ve solución por ningún lado para normalizar la administración de este importante municipio, uno de los puntos turísticos del departamento de Córdoba. Esperemos a ver, hay esperanza, hay noticias de que va la próxima semana a dársele solución a esta situación para normalizar la administración municipal de Bollitos y que continúe el ritmo de desarrollo de este importante municipio turístico del departamento de Córdoba. Y otro tema monteriano, muy monteriano, es el de la seguridad. Nosotros, todos los monterianos, tenemos que vivir en estado de alerta por el incremento de la inseguridad, por el incremento de la delincuencia que se ha extendido por todos los sectores de la capital del departamento. Ya no solamente en los barrios populares, es donde actúan los rateros, los delincuentes, sino que ya llegó la inseguridad hasta los barrios de estratos altos situados al norte de Montería. Ya no se pueden hacer reuniones como en la vieja Montería. Nosotros recordamos que en una oportunidad salimos para, durante un 20 de enero, por allá por la década del 50, salimos en nuestra bicicleta Raleigh a presenciar en la tarde la fiesta de Corraleja en la plaza de Montería Moderno. Allí, después de la Corraleja de los toros, se reunían dentro de la plaza todos los vendedores de licores, las fritangueras, los restaurantes, ¿no? Y en el centro de estos negocios se ubicaban las bandas tradicionales para darle comienzo al fandango. Estuvimos en el fandango hasta las 3 o 4 de la mañana, mientras que la bicicleta permanecía recostada en una pared, en un andén de la calle 36 con carreras cuarta y quinta. De allí, desde el fandango, el entusiasmo fue tal que a las 6 de la mañana todavía la gente de Montería tenía encendidas las velas y danzaban en la rueda del fandango. A esa hora salimos del lugar y llegamos al sitio donde estaba estacionada la bicicleta, y allí estaba. Le había caído el cerero de la noche, la silla estaba humedecida, no, pero ahí estaba nuestro medio de transporte. Con esto quiero significar la seguridad que se vivía en Montería en esa época y significar cómo ha sido tan brusco el cambio de ayer a hoy. Hoy no puede usted bajar de una bicicleta, dejarla en el andén y tocar la puerta de una casa, porque cuando mira hacia atrás ya la bicicleta no está ahí, se la han llevado. Ya en la época vieja, usted por la noche, como estamos viviendo en una ciudad calurosa, porque estamos a orillas de un río y todas las localidades construidas o levantadas a orillas de los ríos son terriblemente calurosas, ¿no? Entonces, la gente se reunía en la puerta de su casa. La tertulia familiar era la puerta de la residencia. Ya no.
ya no puede uno hacer esto. Ya las casas se están convirtiendo en cárceles. ¿Por qué? Porque todo el mundo le está poniendo protectores de hierro a las ventanas y a las puertas. Usted deja abierta la puerta de madera de la casa, pero tiene la puerta de hierro protegida y usted por dentro la asegura con un candado. Se queda usted dentro, es perfectamente un calabozo, un lugar de carcelario. Las fiestas ya no se hacen en la calle, en los andenes, ya todo el mundo tiene que hacer sus reuniones dentro de su residencia. En los barrios, un poquito separados de la ciudad, ¿no? Hay que estar, ojo, alerta. Toda la familia en expectativa, porque por todas las calles y avenidas transitan las motos conducidas por los delincuentes, con parrillas los delincuentes, que son los que revólver o cuchillo en mano amenazan a la gente para quitarles sus pertenencias. Ya usted no puede salir al centro con ninguna clase de prendas. Anteriormente el orgullo de la gente de Montería, de la gente pudiente de Montería, ¿no?, de la gente que tiene algunos bienes de fortuna, era lucir durante la fiesta del cumpleaños, la fiesta de Navidad, de Año Nuevo, la fiesta del 20 de enero, lucir sus prendas. Era como, una actitud meramente femenina que a las mujeres les causaba gran gozo tener sus pulseras, tener sus cadenas, tener sus anillos. Ya no, usted no puede hacer esto. Usted, una mujer en Montería, sale con una cadena de oro a cualquier lugar, ya no en el centro, en los barrios, en cualquier sitio, en el cementerio, una mujer lleva con una prenda de oro y se la arrancan inmediatamente, le quitan el anillo, muchas veces le dañan las orejas al arrancarle los aretes, porque la delincuencia ha crecido. La delincuencia en estos momentos parece que le está ganando la pelea a las autoridades, ¿no? Nosotros nos encontramos con unas autoridades de policía deseosas de trabajar, ¿no?, trabajando día y noche. Es más, hay agentes de la policía de Montería que se doblan el turno a vida consideración a las necesidades, a las exigencias de la ciudad, pero todas estas cosas parece que están siendo insuficientes para contener la ola de robo, la ola delincuencial que en estos momentos azota a la capital del departamento de Córdoba, y yo no diría solamente a Montería, sino a toda la zona que comprende este departamento. La gente le echa la culpa a la policía. La gente dice que la policía no hace, que la policía no actúa. No, la policía sí actúa. La policía sí trabaja. Lo que nos falta es valor civil a todos los monterianos para prestarle la colaboración que la policía necesita para que su trabajo se le facilite. Yo le pongo un ejemplo. Vimos, por propias y directas percepciones podemos decirlo, cuando un ladrón desocupaba el contenido de la pieza de una casa por una ventana. Los vecinos vieron cuando el ladrón sacaba las pertenencias por la ventana. Ninguno dijo una palabra. Cuando ya el ladrón se fue, fue cuando le avisaron a los dueños de la casa. ¿Y por qué no avisaron? Por miedo al ladrón. Y si hay miedo, estamos perdiendo la pelea. Tenemos que dar la cara. Si damos la cara y colaboramos con la policía, estamos combatiendo la delincuencia como se debe combatir. En las calles vemos tranquilamente, porque hasta la sensibilidad social hemos perdido, cuando un atracador o dos atracadores
le caiga encima a una persona recién salida de un banco con un maletín, le arrancan el maletín con el dinero delante de la gente. Cuando se van los ladrones, cuando se van los atracadores, llega la policía y pregunta a los que estaban allí, los identificaron, contestan que ninguno ha visto nada. Entonces, con una sociedad atemorizada, con una sociedad miedosa, es muy difícil que el resultado de las actividades o de las actuaciones de la policía dé los resultados que toda la comunidad está esperando. La policía trabaja, la policía investiga, pero la policía, solo ella, no puede garantizar la seguridad a los habitantes de una localidad. Tenemos todos que ponernos las pilas, tenemos todos que sacudirnos del miedo y con valentía señalarle a las autoridades quiénes son los delincuentes para que las autoridades puedan ponernos a buen recaudo y los jueces y fiscales puedan producir las providencias, las sentencias condenatorias que lleven a estos elementos a permanecer por largos años en las cárceles de Colombia. Los invitamos cordialmente para la próxima semana, si Dios lo permite, y en el nombre de Robin Ramos, nuestro técnico, y este servidor Antonio Sánchez Charri, les damos muchas gracias y que pase un fin de semana feliz. Sandra Galacio Rodríguez.